Evangelización Activa y RadioMundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada, tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. La alegría del nacimiento de Cristo tiene que ser una noticia de salvación para todos los que se encuentran prisioneros por el pecado. La desesperación, la angustia, el temor y el miedo. De la misma manera que Ana, la profetisa, comenzó a hablar de Jesús, nosotros también debemos compartir con los demás la alegre noticia de que Jesús es una realidad en nuestra vida y en nuestro mundo, que Él es la única oportunidad que tiene el hombre para ser feliz, pues solo en Él está la vida, la paz y la perfecta armonía interior. Este anuncio será una de las constantes del Evangelio, pues aunque sea algo en lo que no fácilmente reflexionamos, la buena noticia de Jesús se esparció primeramente de persona a persona. Tardaría un tiempo antes de que la iglesia llevara el anuncio a los pueblos. Al principio no fue así. Quienes conocieron a Jesús o escucharon sus palabras o fueron testigos de sus milagros, compartieron con sus amigos, conocidos y familiares su experiencia de este hombre que cambió sus vidas. La fe en Jesús nació con sus primeros seguidores, porque Él cambió sus vidas. No podemos quedarnos con esta noticia solo para nosotros. Quien ha conocido a Jesús debe anunciarlo a los demás. Tú y yo somos los nuevos profetas de Cristo. No tengamos miedo ni vergüenza de hablar de Jesús a nuestros amigos y compañeros. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadioMundoCatólico.org ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero.